Fundación Mujeres Activas presenta Ahora Nosotras, programa informativo, sociopolítico, cultural, con entrevistas en vivo, deporte, economía, belleza, psicología, moda, salud, datos útiles, primicias y, por sobre todo, perspectiva de género aplicada en el contenido de 2 horas de compañía con la mejor energía. Lunes y viernes de 9 a 11. Conduce Vero Quirós. Ahora nosotras. Hoy me levanté queriendo que se vuelva un movimiento, que tú saques lo de adentro, eso que te hace. Cristina, te amo, Cristina. Porque todo va a estar bien, lo que importa eres tú, el límite eres tú, porque para estar bien solo es cuestión de actitud. Buen día, buen viernes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos arrancando este programa de viernes aquí en la 90.3 Radio Resistencia y por supuesto en www.losprotagonistastv.com.ar. Estamos ahí con la voz un poco, bueno, no tan como debían estar, ¿no? Como todos los días. Porque los cambios climáticos afectan, se hacen sentir. Y obviamente, bueno, hoy viernes no estoy sola. Estoy como siempre bien acompañada con un compañero de trabajo, con un compañero de piso. Omar López en la técnica, el doctor Gustavo Ferreira conmigo. Mi nombre es Verónica Quirós. Esto es Ahora Nosotras. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, Verónica. Buenos días a la audiencia. Buen viernes para toda Resistencia. Aquí estamos atendiendo y vislumbrando cómo se desarrolla este día con las nuevas cuestiones que acontecieron a nivel nacional y que seguramente vos le vas a llevar a la audiencia lo último, la información. Así es, en el comienzo, más allá de que fue saturada las redes con el video, Omar lo puso al aire, porque bueno, Alberto Fernández, el presidente, decretó feriado nacional para todo este viernes y bueno, hay muchas opiniones, ¿no? Encontradas. Yo creo que la sensibilidad que hoy debe promoverse desde la sociedad no debe estar teñida de partidismos y los odiadores compulsivos también se tienen que tomar un feriado con esto de propalar tantas opiniones que realmente nos hacen mal. Decir que fue un armado, que es un teatro, decir muchos escribiendo caritas felices, como que está bueno ponerle un arma a una expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, y vamos a correr todos los títulos y el cargo que ella tiene, vamos a centrarnos en algo que no nos podemos olvidar y no podemos dejar pasar esto. Es una mujer. Es una mujer. Es una persona. Sí. Es una vida. Es madre, abuela. Exacto. Cumplió muchos roles en la sociedad hasta aquí. En este programa vivimos repudiando todo tipo de violencia, todo tipo de intento de homicidio. Y en este caso no solamente se habla de intento de homicidio. Doctor, ¿qué significa lo que vienen ya diciendo algunos medios? Intento de magnicidio. Bueno, ¿el magnicidio qué es el magnicidio? Sí. El magnicidio es el asesinato de una persona importante. En este caso hubo un intento de magnicidio. Usualmente se intenta llevar adelante el magnicidio contra una figura política o una figura religiosa, ¿sí? A lo largo de la historia fue usado como parte de grandes planes para derrocar gobiernos o desestabilizar el funcionamiento del mismo. Se busca atacar no solo la persona a la cual se busca eliminarla, sino también a todo el poder que esa persona representa. Exacto. Es un día de paro nacional, un día de reflexión. Desde las 21, bueno, este hombre que atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y, bueno, dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad, es repudiable. Está bueno y me parece prudente esto del paro nacional, porque es un día donde uno se toma para reflexionar. Y que esto realmente
reciba justicia, lo que corresponde. Esta mañana me tocó levantarme y encontrar en casa, porque no fueron a clase, a mis hijos de 14, 16 años. Claro. Ellos están en las redes. Sí. No se les escapa esto. Y escuchar las opiniones de ellos, por un lado... De cómo piensan, con la edad que tienen. Sí, 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 sí. Desde que le pareció mal que se tome todo un día para reflexionar, y él no estaba al tanto de que lo que hoy hay que hacer es reflexionar, porque como yo le dije, hoy es un día donde vos y tus amigos tienen que ponerse de acuerdo de que nunca van a hacer algo como lo que hizo este tipo. Claro. Y que no van a permitir a que, por más que el que esté parado enfrente sea de otro club o de otra raza o de otra religión o de otro gobierno. Exacto. Usted tiene que ir por la paz, por la unión, por el debate, como está el tuit de Massa. Y está muy bueno. ¿Cuál fueron o fue el magnicidio más importante de la historia, doctor? Bueno, hoy veo que con las preguntas Verónica está afinada, pero logramos encontrar que entre los magnicidios más notorios de la historia se encuentra el asesinato, ni más ni más menos, de Abraham Lincoln a mano de John Wilkes Booth y de Martin Luther King por parte de James Earl Ray. O sea, qué importante es hacer historia y equiparar lo que pasó, lo que se intentó hacer anoche, a estas dos grandes ausencias que hoy tenemos en el mundo. Yo creo que Abraham Lincoln podría haber dado mucho más de todo lo que dio, y ni hablar de Luther King, si no fueron eliminados con un magnicidio como el que sufrieron. ¿Lo de John Lennon fue caratulado como magnicidio? La verdad que no tengo registro. No tengo registro de eso. Pero también fue un ataque no solamente a una persona, podemos decir que fue un magnicidio a lo que representaba John Lennon. Claro, en este caso se dice de habitantes que representaban la paz. Se dice de un fans, pero en este caso tengo entendido que es un odiador compulsivo. Porque en una Argentina que la quiere tanto a Cristina, entre tantos intentos de sí. magnicidio, podemos nombrar los intentos de homicidio, que no llegaron a ser magnicidio porque no se dio, de los intentos de muerte de, por ejemplo, los papas, Juan Pablo II. Sí, tuvo varios intentos. Varios atentados contra el sumo pontífice. Y bueno, como dijiste muy bien, Verónica, hoy es un día donde tenemos que reflexionar y comprometernos a que desde nuestro granito de arena, de nuestro metro cuadrado, aportar para que cerca nuestro nadie genere ideas como para llegar a este tipo de soluciones, entre comillas, que en realidad, si anoche hubiese pasado lo que este tipo, que me llama la atención que encima es de otra nacionalidad siquiera, es argentino, si esto pasaba, si esto ocurría. Yo digo, ¿cómo lo dejaron escapar? Porque una persona que en público, de manera visible, en un contexto de mucha proximidad, donde se lo pudo ver no solamente la mano empuñando el arma, sino que se vio hasta el hombro y parte de la cabeza, parte de la espalda. Seguramente hubo gente que lo vio de frente. Me atrevo a analizar... El tatuaje de la mano es súper reconocible. Más allá de que existen una millonésima de diseños de tatuajes y la mano puede ser la mano de, qué sé yo, Juan Pérez. Pero digo, la gente que lo tenía de frente, que venía detrás de Cristina. Bueno, es importante lo que está diciendo hoy. Yo creo que eso... Pasa que estudio criminalística y estoy acostumbrada a analizar el contexto. Ayer fue el día de la gente que hace criminalidad. Sí, pero yo no me recibí todavía. Bueno, pero... No puedo celebrar algo que todavía no ejerzo. Pero seguramente debe tener muchos amigos y debe estar en contacto con muchos criminólogos. Sí, mi profe, por supuesto, mis profes, muy que bien. Son tres, así que... Tres profesionales, mujeres y un hombre, así que... Muy bien. Sí. Pero lo que vos hablas es muy importante porque según las pericias de balística que se están realizando sobre el arma, la información más nueva que hay es que estaba cargada. Y que como es un arma de marca Versa, que es un modelo que debe hacer doble disparo. Sí. Porque en la primera se saca el seguro. Es potente además. Uf, terrible. Es súper. Y la segunda... ¿Cómo sabés de arma, Verónica? Sí. Recién ahí hubiese salido disparado el proyectil. Por suerte actuaron la gente de seguridad y el segundo disparo no salió. Bien. Eso, por eso hoy tenemos... Todavía viva Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta. Tenemos viva una mujer
muy valiente, que más allá que puede tener errores como cualquier otra persona o ideas que no se configuran en el 100% del argentino, yo creo que el mejor momento donde este tipo de ideas que no están de acuerdo a la gente se deben solucionar es en las urnas. Sí, totalmente. Inclusive escuchando a Babi Etchecopar, cuando lo disponga nuestro operador lo vamos a escuchar, más allá de que es muy conocido lo que dijo, pero más allá de todo lo conocido del trabajo de Babi, Babi es una persona que lo vive criticando a Cristina. Sí, a Cristina, a todo el gobierno. Y a todo el que ejerce el poder. Todo que no piensa como él. En tiempo y fuera de tiempo, exactamente. Es más, Babi también sufrió un atentado. Un odiador compulsivo. Exacto. Uno de los más conocidos, después de la Nata. La Nata sigue ocupando... ¿Y el petizo cómo es? Puesto número uno. El petizo, este de Rulito, que yo antes lo escuchaba cuando era muy joven y después se dio vuelta mal. El compañero Longobardi, Marcelo Longobardi. Ese también, pero no importa. Pero es otro que también es un odiador compulsivo. Es mezquino, no me acuerdo el nombre. No lo recuerdo, aparte no lo estoy mirando. ¿Qué dijo Etchecopar esta vez? Etchecopar dijo que nos tomáramos un break. Hoy todos somos Cristina. Eso dijo Babi Etchecopar. Hoy bueno, todos somos Cristina. Sí, bueno, se ve que llegó un momento de luz a su mente. Oxígeno. Sí. Oxígeno. Y bueno, tal vez este día de hoy alcance para que muchos se oxigenen y... Sí. Puedan equilibrar un poco su idea. Yo no me sentí censurado, porque hay que no usar la lógica dentro del periodismo. Como el que tuvimos y que merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, ¿no? Escuchemos el audio. Y hay que saber hasta dónde se va. Uno puede pedir a la justicia que juzgue, se puede enojar con los ilícitos, nada de eso hoy se descarta esta noche. Aparentemente quisieron matar a Cristina en un atentado. Y realmente uno se podría preguntar en esta ocasión, ¿qué es de la custodia? Las medidas de seguridad obsoletas. La locura de meterse entre la gente. No, nada justifica lo que vivimos esta noche. Porque realmente, desde Lisandro de la Torre, nunca vimos un hecho así. Voy a ser honesto. Empezaron a tuitear algunos. No le creo nada, no podemos hacer un River y Boca con esto. Hoy tenemos que estar todos enfilados detrás de Cristina, por más que no nos guste, que no la querramos, eso es un folclore. Hoy somos todos, en este momento, la vicepresidenta y estamos para ayudarla. La verdad, nunca me gustó Babi Etchecopar porque me pareció... Siempre un tipo muy agresivo. Cuando una persona lo llama por teléfono y opina distinto, lo corta, lo manda a la mierda. Es más, es forro dentro de lo que es el ámbito... El típico porteño. Es un porteño forro, ¿me entendés? Que no tiene problema, no le da el piné para practicar tolerancia. Y cuando tiene que decir, ¿sabés qué? Sácamelo del aire, al operador lo re maltrata. Sí. Porque vos, a ver, vos pensá, ¿qué pasaría si yo le digo en este momento a Omar en un tono y se va? Mirá, ya se levantó como y se fue. El porteño tiene razón, porque hay que darse a respetar. Es un enano buchón. Es un enano buchón, claro. Y súper facho. No, usted no, señor no, operador. No, no se vaya, no. Por favor. No, pero usted no se lo dijimos, operador. No, por favor, no es para usted esto. Aparte yo no soy así. Usted tampoco es enano, no sé si buchón, pero ahora no que es. Si es enano mental es su problema. Perdón. Ya se enojó, mirá, qué tiró el termo. Que tenemos, tiró el termo, esto es power. No. Sí. Bueno, pero a ver, es un todo lo que provoca Babi Etchecopar. Sí, pero es un tipo forro, ¿me entendés? Que si tiene que decir, ponele, que llamó una señora y dice, sacámela del aire a esta vieja, lo dice. Es un asqueroso, ¿me explico? Sí, no, yo no justifico las medidas que toma con la audiencia, porque si vos mínimo querés que la gente te escuche, sabés a quién te dirigís. Sí. Tenés que tener una pizca de respeto por la gente. Decir, sacame a esta vieja. Por más que no nos guste lo que pide. Sacame a esta loca del aire. Así dicen, así se refiere a las personas. Y que, bueno, llegó oxígeno a la mente de Babi Etchecopar. Hoy alguien me criticaba a mí, en mi muro, me decía, ¿por qué si sos peronista pones esto en tu muro? Y porque dije, ups, Babi diciendo todas estas cosas.
Me parece como decís vos. Yo creo que esa persona ni lo habrá escuchado lo que dijo Babi. Habrá pensado que dijo cualquier disparate, como suele decir. Claro. Y pensó que vos lo estabas escrachando a Babi. Ahora después, cuando habrá escuchado el audio o leído lo que dijo, habrá cambiado de opinión. Yo creo que estamos obligados a... Tenemos varias horas del día por delante. Sí. Yo creo que mucha gente que le esto falta oxígeno comienza. En la mente o claridad, lo pueden tener en lo que va el día. Yo creo que no lo tomás como lo tenés que tomar, de manera reflexiva y coherente, hasta que no te pasa. Seguro. Hasta que no le pasa a tu madre, hasta que no le pasa a tus hijos, hasta que no le pasa a alguien que está en tu entorno directo familiar. Yo creo que estamos obligados a recuperar la convivencia democrática, que se ha quebrado por el discurso del odio. Sí, la paz ha sido alterada totalmente en este momento. Es nuestra vicepresidenta, les guste a quien no le guste. Y lo mismo si hubiese sido un vicepresidente de los otros partidos políticos, todos tendríamos que reaccionar de la misma forma. Así que lo felicito a los representantes de la otra línea de nuestro gobierno actual, como ser el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La Reta. Mauricio Macri también. El mismo Checopar, que han dado muestra de una entereza y una enorme madurez democrática. Bueno, nosotras estuvimos el lunes, luego del programa, yo la había tenido a Laurana Malacalza en este programa, que es licenciada en abordaje territorial de las violencias, está trabajando en el equipo de la ministra de Nación, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta, que visitó la provincia del Chaco y tuvo una presentación del plan a las 13 horas en Salón Obligado, luego a las 5 de la tarde se repitió la presentación ya para las orgas y con más tiempo y más relajadas. Las mujeres lideresas de las fundaciones, cooperativas y organizaciones. Estuvimos allí con Elizabeth Gómez Alcorta. Después voy a tratar de conseguir el discurso. Ya ella en ese momento repudiaba la persecución que venía sufriendo Cristina. Fue muy precisa con lo que dijo. Y realmente la conmoción, el horror, el repudio que este hecho nos genera se convierte en un compromiso permanente de todas las personas que viven a lo ancho y a lo largo de la Argentina para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. No se puede tener una vida donde uno dice, se jacta de practicar democracia, si promueve odio y si hace caso omiso a hechos tan horrendos como este, ¿no? De violencia extrema, donde se está intentando matar a una persona. Bueno, la verdad que hay varios adelantados que ya la veían venir. Sí. Es verdad esto. Yo creo que no le estábamos dando la entidad suficiente al odio que estaba emergiendo de lo más profundo de cicatrices de argentinos que creímos que estaban cicatrizadas y no lo estaban. Es necesario cicatrizar las heridas, cerrar la grieta y bueno, el pueblo argentino merece vivir en paz. Desde Chaco, nuestro repudio nuestro para... más firme repudio. Exactamente, y todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Y qué bueno va a ser escucharla a ella. Sí, todavía no habló. No. Vamos a ver qué dice. 9:33 minutos. Yo creo que Omar López tiene preparado un buen tema musical como para comenzar este viernes. Que, bueno, tenemos que seguir alegres y felices, dándole gracias a Dios por esta vida y por este momento lindo que tenemos de comunicarnos. Bueno, estoy entrenando un locutor. 10 de la mañana, 42 minutos. ¿Qué temperatura tenemos? En este momento en la ciudad de Resistencia contamos con 17 grados centígrados. No sé. Bueno, no hace tanto frío, ni hace calor, en realidad. No. Otro día más que no sabes qué ponerte. Bueno, y... No, porque venís tú encamperado así onda Michelin y después te tenés que sacar todo. No puedes andar así por la vida. Dicen que los sábados siempre son soleados, pero en este caso viernes va a estar nublado hasta las 16 horas y se espera que a partir de las 16 ya salga el sol. Bueno, ahí tenemos tres audios de la audiencia. Les digo una cosa, 3794042779 para que dejen audios. Odiadores compulsivos, abstenerse. Si van a putear, háganlo en su casa. Con el café. Exacto. Paguen un café. Páguense un café y vayan a hacer lo que hace todo el mundo. O a la plaza, como decía mi abuelo. Vayan a gritar a la plaza. Bueno, eso era antes, pero después, ¿viste? Esos que están 4 horas en un café.
4 horas con un cafecito frío, el culito de un café frío, y creen que arreglan el mundo. Busca por demás. Yo me vuelvo loca cuando veo eso, en serio. Yo voy, me siento, tomé algo y me fui. O sea, chao. Eso de mostrar, no sé qué querés, de qué te la das, ¿me entendés? Lo único que le falta es llevarse el mate a tomar el mate en el café. Me muero. Sí, tomarse el mate en un café. Totalmente. Bueno. ¿Vamos a escuchar a la audiencia? Si tiene razón Omar López, sí. ¿Por qué no se llevan un libro y se ponen a leer? Tienen o razón. Leen el diario en el café, el 6-7 diario distinto. Bueno, hay un café que ya se adelantó, tiene un stand de libros ahí para que la gente lea. Y me parece, bueno, es como un buró de letras que está bueno armar algo así como para que, si bueno, si tomate un café, tenés mala onda, estás pensando, no tenés con quién hablar, agarrate un libro. Seguro. ¿Escuchamos a la gente? Muy buenos días, compañera Verónica Quiroz. Excelente programa. Muy bien escuchado. Y como siempre te digo, que es un programa para lo que no tienen voz. Y en este caso, te llamo para decirte el repudio total del pueblo argentino y el chaqueño, y especialmente mi pueblo, Puerto Vilelas, por lo que han hecho anoche en ese atentado artero, dirigido ya no por la oposición, porque ya esto trasciende la oposición, el gorilaje que está incrustado en el pueblo argentino y que llegó 2015-2019 y levantó vuelo y hoy lo sigue haciendo por los gorilitas que tenemos adentro del peronismo también. Y creo yo que lo más grave es que el atentado es a una mujer que tiene ovario, que es valiente, que se está enfrentando contra todo, inclusive con la frutilla de postre que nos dejó el gorilón este Macri, que es el Fondo Monetario, la bicicleta cambiaria, los intereses por las nubes, y todos los monopolios sojeros, los oligarcas, así que un cúmulo de cosas y pienso yo de que este pueblo y muchos pueblos del interior de la provincia, vamos a estar hoy a las 18 con la convocatoria que hizo el gobernador, porque así tiene que ser, movilizados y unidos, esa es la consigna. Y que va a ser una bisagra este atentado. Va a haber un antes y un después para el pueblo argentino. Así que no quiero sacar en conclusión el porqué, porque no lo hay. Pero sí estamos seguros de que fue dirigido, fue mandado, por el hecho de que hay una alta encuesta a favor de nuestra vicepresidenta y futura presidenta de los argentinos. Yo creería que está pasando por ahí y que tenemos que volver a la década ganada, y pienso yo de que el miedo le lleva a hacer eso también, pero de que estoy seguro que estaba dirigido, eso no hay la menor duda, compañera. Que tenga muy buenos días y excelente programa, y no me quiero explayar más para darle lugar a otros compañeras y compañeros y persona común de tu audiencia. Buen día, Verónica, buen día a la audiencia. Quisiera que por este medio repudiar enérgicamente el atentado que sufriera anoche nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que esto no es un atentado contra ella, sino contra la democracia,
contra el pueblo, en esto por ahí también contra las instituciones, contra la paz social. Me imagino que después de esto los argentinos tenemos que reflexionar por todo lo que nos está pasando. No es posible construir un país con odio, con rencor. Sí es posible construir un país a través del consenso, a través de, por ahí, del amor. ¿Por qué no tratar de unirnos los argentinos en momentos difíciles? Es cuando más unidos tenemos que estar. Esto pone en manifiesto por ahí el odio y los rencores de algunas minorías que tratan de desestabilizar la paz, la economía, día a día, manifestándose de esta manera. Te agradezco mucho, Verónica, el espacio, y un saludo a la audiencia. Hola, buen día, Vero, buen día a toda la audiencia, a toda tu hermosa audiencia. Bueno, la verdad que hoy es un día que no esperábamos tenerlo. Es de público conocimiento ya los hechos que ocurrieron el día ayer, donde una persona intentó disparar a la vicepresidenta en un acto de magnicidio que hoy repudiamos todos los que acompañamos a Cristina, a los que queremos la paz social, a los que queremos un país distinto, los que creemos que la política no es esto, que no es la división, que no es la política, no es la grieta, sino que los que hacemos otro tipo de política queremos, ¿no es cierto?, convivir con la oposición o con el otro de una manera donde podamos discutir ideas, podamos discutir proyectos, podamos discutir mejorar nuestro país. Es necesario hoy que todas las fuerzas públicas y todos los partidos políticos reveamos y pensemos qué tipo de país queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Por eso en el día de hoy, a las 10 de la mañana, la Junta Local del Partido Justicialista, vamos a convocar a leer un documento, también vamos a hacer mención, ¿no es cierto?, de nuestro repudio a los hechos que venimos viviendo, y no solamente al hecho que hoy es mundialmente visto, ¿no?, de lo que pasó ayer le pasó a nuestra vicepresidenta, sino de lo que venimos viviendo hace mucho tiempo en este país, el ataque y la persecución sistemática. Estamos a pocos días de recordar la noche de los lápices y me trae un recuerdo, ¿no?, que decía mi abuelo, decía mi padre y la gente que vivió el 76. Y hoy cuando leo a algunas personas que dicen esto estaba armado, esto está inventado, me hace acordar a aquellos que decían algo habrán hecho. Entonces, que ese algo habrán hecho no vuelva, que los inocentes no paguen. El fanatismo no es bueno tampoco, el odio no es bueno. Entonces, nosotros los que hacemos política distinta, los que queremos un partido abierto, de puerta abierta, los que queremos un país en paz, hoy repudiamos enérgicamente estos hechos y repudiamos a la prensa que también persigue y divide al país. Bueno, la verdad que fue muy fuerte escuchar a la gente que nos deja mensajes. Imposible seleccionar los mensajes, pero son muchísimos. Están saturados los teléfonos que nos vienen dejando sus audios, sus expresiones. Chaco se adhiere al feriado nacional decretado por el presidente tras el ataque contra Cristina. Bueno, la medida incluye a la administración pública provincial, exceptuando servicios esenciales. No habrá clases en los niveles inicial, primario y secundario. Me estuvieron comentando que en los privados sí. Bueno, el gobierno provincial confirmó su adhesión a este feriado nacional de este viernes 2 de septiembre, anunciando siempre el presidente Alberto Fernández en cadena nacional. Y bueno, se trata de una medida vinculada al intento de asesinato ocurrido cerca de las 20 horas de ayer contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidente de la Nación. Y bueno, en este marco quedaron suspendidas las actividades de la administración
pública y las clases en el sistema educativo para todos los niveles, quedando exceptuados los servicios esenciales. Bueno, la medida se da para que en paz y en armonía los argentinos y las argentinas nos podamos expresar y, bueno, podamos defender esta democracia, ¿no? La vida en democracia. Y en solidaridad con nuestra vicepresidenta, expresó el presidente de los argentinos. En una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar, porque Argentina necesita este cambio de aire, ¿no? Que nos llamemos todos a la reflexión. Y ya no podemos seguir engendrando violencia. No hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Impresionante lo que está posteando los diarios. Sí, los Twitter. Los Twitter, donde todos se están solidarizando. No hay una sola persona, salvo Verónica, esta mañana en algunos WhatsApp de grupos. Algunos de los grupos de vecinos, de la gente del foro, donde la mayoría se solidarizaba con esta situación. Y hay opiniones encontradas. Sí, hay unas pocas personas que siguen con su odio racial, político. Recién leí que pusiste orden. Sí, tuve que pedirle, por favor, a la administradora que saquemos a las personas que no estaban en condiciones de seguir conviviendo con los demás. Claro. Y sí, esa es la forma. Poner un stop y poner paños fríos. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con algo que veníamos hablando en los programas. Doctor Gustavo Ferreira es uno de nuestros asesores. Sí. No solamente de Mujeres Activas, sino también del programa, ¿no? Estábamos hace unos días charlando acerca de el asesinato al abogado Aníbal José Hernández. Se dice que no fue asesinado, que la autopsia concluyó. Quiero saber qué noticias tenemos acerca de lo que ocurrió con este hombre de 60 años, que fue encontrado muerto en su vehículo, que por razones no determinadas se prendió fuego al vehículo. Exacto. Se concluyó luego de la investigación en la Fiscalía 1 de la fiscal Ingrid Wendner, a pedido especialmente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, el Colegio de Abogados, que soy parte también, se pidió una investigación lo más acelerada y certera posible. Bueno, de la autopsia que se hicieron al cuerpo y de las pericias que se hicieron en el automóvil que se encontró incendiado, en el cual falleció este señor, este colega, que estaba últimamente viviendo en Posada, de apellido, bueno, vos creo que lo mencionaste, no me acuerdo el apellido ahora exactamente, pero Hernández, exacto. Don Hernández falleció por muerte producto del incendio y no hubo sabotaje, no hubo, según las pericias, no hubo quien lo salve. No hubo quien lo salve, pero falleció por el incendio del auto, pero no fue provocado. Eso es lo que se determinó. Fue una cuestión del vehículo. En la muestra de orina no se encontraron barbitúricos, la autopsia y análisis anatomopatológico no demostraron vinculación alguna con criminalidad y se descartan lesiones de arma de fuego, cuchillo u otro elemento. Eso lo dijo inclusive el procurador Cantero. Claro, fue una cuestión bastante fuerte porque esto ocurrió en Fontana. En Fontana. Amaneció la camioneta, sí, venía hecha cenizas. Sí, 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 venía de una cena con familiares y bueno, se le incendió el auto. Bien. Pero el único muerto fue él. El único. Exactamente. O sea, él ya solo estaba en el auto. Esto ocurrió después que dejó a sus familiares. Él falleció por existencia de humo en los pulmones. Lo que se declaró el fuego en la camioneta. El hombre estaba con vida en el momento de encontrarse la camioneta incendiada. Y bueno, él falleció en ese acto. Bien. Entonces esto arroja luz a algo que veníamos diciendo. Claro, no se sabía si era una muerte provocada. O pedíamos el esclarecimiento del caso. Y es lo que la sociedad necesita en estos tipos de acontecimientos. Bueno, poder acceder a la información de lo que arrojó como resultado la autopsia. Exactamente. La gente necesita que las fiscalías se le brinde respuesta. Brinden información. En tiempo y forma. Sí. Tengo conocimiento, por ejemplo, que Fiscalía 10 fue una señora de apellido Monzón averiguar sobre el proceso de la muerte en un accidente de tránsito
y no se le da ningún tipo de información de nada, ni siquiera se acepta la querella, el carácter de querellantes, o sea, no se mueve el expediente y tampoco atienden a los familiares de las víctimas. Y eso es justamente lo que está pidiendo la sociedad, que haya como una vinculación por parte de las fiscalías hacia lo que la sociedad pide. Justicia. Muy importante. Bueno, ya son casi las 10 de la mañana, faltan 3 minutos y vamos a pasar en Ahora Nosotras algo mucho más agradable, Gustavo. Sabemos que hoy es 2 de septiembre y ustedes, los abogados, vienen promoviendo una serie de actividades que terminan en hoy, la fiesta que fue el 29, el Día del Abogado, que dejaron para celebrar hoy porque durante toda esa semana concerniente al Día del Abogado, tenían actividades con la Feria del Libro Jurídico, ¿no? Exactamente, en las instalaciones del Domo del Centenario, donde hay un salón muy grande, el Colegio de Abogados hace hoy la fiesta para celebrar el Día del Abogado, que fue justamente el 29 de agosto. Bueno, ¿y qué están preparando? Porque sé que hay reconocimientos a la trayectoria de abogadas y abogados que durante muchos años fueron sumando experiencia, trabajo, logros, y es justo hoy que reciban bueno, el honor, ¿no? El reconocimiento. Tengo entendido que en el costo de la entrada incluye una gran cantidad de sorteos, de premios, y también se va a agasajar a los abogados del foro, acá de Resistencia, que han cumplido 25 años en el ejercicio de la profesión, y otros, como fue el caso que en nuestro colegio se intentó agasajar el día 29, porque en la Feria del Libro, que se hizo en la Casa de la Cultura, ya se reconoció a estos colegas, como se lo va a hacer de vuelta esta noche. La doctora Katz cumplió 50 años. Le mando un saludo, si están escuchando el estudio de ella, el programa. 50 años de ejercicio de la profesión de abogado. Qué lindo. Bueno, qué fuerte, ¿no? Toda la experiencia acumulada que se la puede transmitir a los jóvenes, a los recientes recibidos en el ámbito del derecho, que requieren y mucho de la voz, de la experiencia. No pueden, no es excluyente. Estuvo esto. Muy linda la Feria del Libro. Sí. La verdad que este año fue realizada por los jóvenes del Colegio de Abogados. Se desarrolló durante una semana y pico. ¿Con Martín Rodríguez a la cabeza? Sí, él estuvo en la organización con los jóvenes. Mucho movimiento de Peredo Aguirre, de la doctora Lana, son los candidatos al Consejo de la Magistratura. Están a full los dos con futuros consejeros. Sí, ojalá lleguen, ojalá se les dé para un cambio que necesitamos los colegas. Pero se viajaron todos, anduvieron por todos lados. Sí, vamos a ver, yo creo que Resistencia le va a dar la oportunidad que ellos necesitan. Están muy estudiosos. Este chico Peredo había sido que un colega que, más allá que tiene juventud, tiene una gran experiencia y conocimiento, muchísimo más que cualquier colega que anda por ahí. Es un crack, yo lo sondé bastante. Sobre el Consejo de la Magistratura, del tema. Que él se preparó. Tiene un observatorio. Sí, tiene un observatorio. Sobre el Consejo de la Magistratura. Eso te iba a decir. En la Feria del Libro entregaron premios a monografías que se hicieron sobre el Consejo de la Magistratura. Se hicieron 3, fueron premiadas. Y hoy se pueden ver las monografías, ¿no? Se pueden ver las monografías y le voy a pedir para el próximo programa. ¿Cuál? Eso está muy bueno. ¿Quiere que muestre? Para el próximo programa que muestre la monografía, ¿qué opinan los colegas del Consejo de la Magistratura? ¿Cómo debería ser? Bien. ¿Cómo se espera que sea? Que aparentemente no es lo que está pasando. No es lo que está en vigencia en la actualidad. Exactamente. Se tiene... No se está aplicando el derecho positivo en nuestro Consejo de la Magistratura, parece. Lástima. Sería bueno que esto realmente que se tome como una impronta. Lo voy a invitar a Peredo que venga con sus 3 monografías y que nos explique por favor. Qué es lo que proponen los colegas para el cambio en el Consejo de la Magistratura. Y pasa que hay como una ausencia de proyectos. Se necesita mostrar. ¿Querés llegar para qué? ¿Qué vas a hacer? Exacto. ¿Por qué querés el lugar de consejero titular, consejero suplente del Consejo de la Magistratura? No llegar por llegar nomás. Y además están buenos los cambios porque el Consejo de Abogados ya viene hace 3 periodos usando el lugar para el Consejo de la Magistratura. Yo creo que es bueno que esta vez se le dé una oportunidad a la gente del Colegio de Abogados y bueno, y ver qué tal es la gestión. Son gente que vienen muy probos, muy limpios, son colegas que ejercen sobre todo el libre ejercicio profesional, o sea, son abogados de la gente, de la sociedad, del justiciable. No son abogados que trabajan en el Estado y que están encerrados en una oficina
o que son dependientes de un partido político. No, son los que representan a la gente. O sea, yo creo que esta vez los abogados de resistencia van a votar a la fórmula Pérez-Olana. Y bueno, más allá de eso, la Feria del Libro estuvo muy linda. Tuve la oportunidad de saludar al doctor Sazón de Corrientes, que fue uno de nuestros profesores de Derecho Penal de la UNE. Nos dio una charla muy linda de lavado de activos. Después vieron muchos profesionales de la UNE, que son nuestros maestros los que nos enseñaron. Está bueno eso, que nos hayan convocado. Cuando los fuimos a saludar nos preguntaron cómo nos fue en la profesión, qué nos sirvió de la UNE, qué no nos sirvió, qué deberían hacer ellos para mejorar. Se expusieron a decir, esto descarto, esto lo tomo, me fue bien, no me fue tan bien. Sí. Y bueno, fuimos implacables y sinceros, porque la verdad que el nivel con el que salen hoy los chicos en las facultades es muy, muy débil. Sí. En conocimiento y prácticamente nulo en práctica. Y eso depende de cada uno. Si quiere ser un abogado pro o un abogado mediocre, eso depende de cada uno. Exacto. Pero el tema también es la práctica. Salen muy. La experiencia te da, me parece. Odontología, sí. Kinesiología, medicina, automáticamente se lo meten en los hospitales. Pasa que no es lo mismo un abogado de pasillo de tribunales que un abogado que puso el culo en la silla. Y le dicen doctor porque tiene un título, no porque haya ganado un juicio, porque haya ejercido. Exacto. Yo conozco muchos a los que los endiosan porque tienen un cargo político y nunca ganaron un juicio. Yo le diría feliz día abogada, feliz día abogado. Sí. Pero eso de doctor le queda grande a algunos. Tenemos muchos colegas que se han recibido y han trabajado en el Estado. Sí. No ejercen la profesión prácticamente. Y quedaron mal marcados. Y bueno. Trabajan por un sueldo, no está mal, no es lícito, está mal. No. Ese tipo de abogado, digamos que hay que usarlo para la administración pública y ver si realmente tienen derecho a ejercer voto cuando se elige abogado para el Consejo de la Magistratura o abogado para el colegio, para el consejo, porque digamos que no están litigando. Así que ese es un tema que quedaría para verlo. Ahora sí son casi todos políticos, eso sí, no es innegable. Más allá de que se dediquen o no a la política, la formación te lleva a esto, ¿no? Claro, pero hay abogados que son asesores de políticos, o asesores de ministro, o asesores de diputado, y que trabajan también en la administración, en el libre ejercicio de la profesión. Que es muy distinto a abogados que trabajan en fiscalía de Estado, en asesoría de gobierno, en los ministerios que están sentados, como dijiste vos, 6 horas toda la mañana dentro de la administración pública y no conocen en dónde están los juegos laborales, los juegos de familia. Sin fiscalía. El feedback con la gente. Sin el ida y vuelta necesario para la experiencia. Bueno, espero que esta vez los abogados que ejercen la libre profesión elijan a este colega para que vaya al Consejo de la Magistratura y que el Colegio de Abogados hagamos ese trabajo que dijimos. No voy a decir controlarlo, porque los que votan son ellos, pero que sean votos fundados cuando se elijan jueces, secretarios, etcétera. Que sean votos que desde adentro de los distintos institutos recomendemos, que se nos escuche. Y que se recupere la credibilidad, ¿no? Exacto. Por encima de todas las cosas. Así es. Y bueno, entonces invitamos a los colegas, a los abogados de... que estén en colegio, no estén afiliados, no tiene nada que ver. Esta noche pueden ir a disfrutar. Están en venta las entradas, todavía hay lugar. Y vamos a pasar una noche muy amena, muy linda, donde la idea es encontrarnos entre todos. Bueno, gracias Gustavo por habernos acompañado. Esta primera hora del programa. Seguimos hasta las 11 de la mañana con Ahora Nosotras. Arrojamos luz sobre dos casos súper importantes gracias a la gente que nos acompaña por encima de todas las cosas. Será hasta el próximo viernes y que tengas una hermosa velada esta noche junto con Marcela, que le mando un beso. Gracias, Vero, y un saludo al operador que como siempre nos brinda excelente música y buen viernes a toda la audiencia. Bueno, a ver con qué lo despedimos, Omar, a Gustavo que siempre viene con buena onda y con ganas de compartir sus conocimientos. Quiere cunche cunche, ya se quiere poner en onda, ya quiere salir bailando de la radio. Me imagino, esta noche hacen trencito, ¿eh? Con Marcela ya los veo bailando y siendo el alma de la fiesta. Esta noche sí dice. Gracias. Bien, 5 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. ¿Cómo sigue ahora nosotras?
Bueno, estamos viviendo un viernes muy especial, muy caluroso en afecto, muy especial porque la gente nos deja mensaje, nos llama. Lamento que, bueno, esto es realmente así, un programa fugaz de 2 horas que transcurren rapidísimo, más cuando hay buena energía, ¿no? Las cosas como que duran menos. Bueno, ya en Mujeres Activas decidimos darle todo nuestro apoyo a los jóvenes, también en este programa, ahora nosotras, 25 minutos de las 10 de la mañana. Sofía nos está escuchando en su peluquería, muchas gracias a las chicas de Machagay que nos están esperando mañana en la tarde, también las chicas de Kitilipi, todas mujeres activas, toda gente que progresa, que estudia, que emprende. Está Juan Ignacio Silva al teléfono, ¿cómo está Juan Ignacio? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? No lo escucho bien. Uh-huh. Hola, ¿se me escucha? Sí, yo no tengo retorno. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Ahora se escucha? Sí, escucha perfecto. Ah, buenísimo. Buen día, che, todo bien. Saludo a toda la audiencia también. Bueno, sos estudiante de filosofía en Corrientes. Contame, ¿están armando un taller? Soy estudiante de filosofía, sí, y filosofía se estudia. Yo soy de Corrientes y me cruzo todos los días a Resistencia, a la Facultad de Humanidades, uh-huh. En donde ahora vamos a armar un taller de lectura de un libro muy particular, que es El Antiedipo, sí, publicado por 2 autores franceses en 1972 por Gilles Deleuze y por Félix Guattari. Bien. Vamos a armar un curso de lectura del libro, en lo cual se va a centrar directamente en el análisis del contexto de la obra, el análisis de los conceptos de la obra, el análisis de los autores y sus obras anteriores. Bien. ¿Cuál es el objetivo de este taller? ¿Cuántos son los participantes? ¿Es abierto? ¿Es solamente para el alumnado? Contame un poquito más. Bien, yo lo pensé como un proyecto de extensión. Uh-huh. Yo el taller ya lo había hecho de forma como independiente, digámoslo, acá en Corrientes. Ya nos habíamos juntado con unos amigos con el libro y lo habíamos... Sí. Había lecturas, uh-huh, había muchos aportes a los textos que nosotros tratábamos. Lo podíamos descontextualizar y lo podíamos combinar con hechos históricos, con... análisis de biología, de genética, de química, de física, o sea, el libro daba como una amplia gama de temas con los cuales los podíamos desarrollar, y entonces yo lo pensé como un proyecto de extensión, que significa que él se puede inscribir cualquier persona, no necesariamente tiene que ser estudiante, puede ser alguien que le interese el tema, alguien que quiera también empezar a ver cómo es la lectura de un texto filosófico. Es un poco también la finalidad. Tengo como esos 3 grandes ejes. Es claro, situarlos en el ámbito. Situarlos en el ámbito de los estudiantes. Sí, aparte, eso te sirve a vos. Es un taller de lectura que a vos te sirve también para saber cómo abordar un texto. Estoy tratando mucho eso de ver cómo abordar un texto de filosofía, que es también bastante particular. Y más un texto que fue escrito de 2 personas. Imagínate, un libro de 2 personas tiene una forma de escritura particular. Este libro también tiene una forma de escritura particular. Saber cómo acercarse a eso, qué buscar en un libro de filosofía, cómo contextualizar la obra. La obra se publica en 1972, entonces, bueno, en Francia. Entonces, ver la influencia del mayo francés. Bien. Ver la influencia de los movimientos políticos que había en su momento. La influencia del psicoanálisis también, bueno, se llama Antiedipo, claramente sabemos que vamos a tratar un tema del psicoanálisis. Y la relación que tiene con la actualidad también. Es totalmente actual. A mí se me hace un libro que las lecturas que uno pueda hacer y pueda contextualizarlas luego, uno encuentra un montón de cosas que uno lee en el libro y luego va a la realidad y las encuentra. El funcionamiento maquínico, el análisis que hace el sistema, el análisis que hace propio de la conciencia, del inconsciente, del funcionamiento mismo, del inconsciente colectivo. Me parece que son análisis que aparte de aquellos interesados en psicología lo van a ver muy rico, porque son teorías que hasta ahora no se han revisto completamente, que ahora, a partir de ahora, hay como una nueva relectura de lo que es la obra de Deleuze.
hay como una nueva relectura de lo que es la obra de Guattari, hay una nueva relectura de lo que es el esquizoanálisis, que es propiamente su teoría analítica. Entonces, para mí, aquellas personas que puedan agarrar y puedan sentarse y puedan ver el libro, también la idea del taller de lectura es que uno lea sí o sí, o sea, sí o sí practicar el hábito de la lectura, pero aparte de esa lectura en la cual uno tiene que sentarse, tiene que entrever lo que dicen, lo que están queriendo decir incluso los autores, buscar dentro de eso también otro de los ejes, es las conceptualizaciones, buscar entender los conceptos y la pluralidad de opiniones. Te comento algo muy interesante también que pensé para el curso, es hacerlo de manera sumamente participativa. Que sea abierto, digamos. Ser de coordinador, más que nada. Sí. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí también es esa desjerarquización, ¿no? En la cual yo no me voy a centrar en explicarles directamente cuál es mi interpretación del libro, qué es lo que yo quiero ver ahí. O más allá de que cada uno tiene su propia interpretación. Claro, y aparte lo que me di cuenta es que cada uno tiene cosas para sumar, digamos, ¿no? Alguien que ha leído otras cosas de Deleuze, por ejemplo, me puede sumar de ese lado. Alguien que ha leído más de psicoanálisis me puede sumar de ese lado. Alguien que ha leído más de antropología me puede sumar de ese lado. Entonces, ir nutriendo de eso. Y de esa manera vamos a hacer lecturas semanales, por ejemplo, 20 páginas de acá para la semana que viene. La semana que viene presento yo y la siguiente semana presenta alguien más. La siguiente semana presenta alguien más la clase y va diciendo durante la clase qué es lo que encontró en estas 20 páginas que leímos, cómo relacionamos con lo que ya habíamos visto previamente. Claramente hay que hacer un recorrido, no hay que perderse nomás. Hay que hacer un recorrido en función de lo que habíamos visto antes, en función de lo que entendemos de los autores, en función del eje que le podamos dar. Hay muchas formas también de leer el libro, que también te comento, puede ser un libro de ética, puede ser un libro de psicología, puede ser un libro, como a mí me interesa verlo también, de filosofía política. Entonces, te voy mostrando, viste, que hay muchos aspectos de la lectura que se puede hacer, hay muchos aspectos para resaltar del taller también, que a uno le pueden servir, sea cual sea su dedicación. Aparte, es una lectura que a uno le queda, es algo que a uno le sirve luego y aparte es introducirse en el ámbito de la filosofía. Bueno, ¿cuándo es el taller de lectura sobre el Anti-Edipo? ¿Dónde y a qué hora? Van a ser todos los viernes de 19:30 a 21 en la Facultad de Humanidades, en el aula 5. Hoy particularmente lo voy a hacer virtual, pero para las inscripciones se contactan con mi número, que es 3794-511730, o si no, al Gmail, es juanisilva2010@gmail.com. Y ahí las inscripciones siguen abiertas todavía, hasta hoy no las pienso cerrar, voy a dejar un tiempo más abierto, no importa si se inscriben después, porque las primeras clases vamos a hacer como introducciones, y la idea es hacerlo claramente, hoy justo no se pudo, pero la idea es hacerlo presencial, hacerlo en el aula, y el aula 5 aparte me da una capacidad hasta de 70 personas, por ahora somos cerca de 30 y pico. Y como te dije, está dirigido a toda la comunidad, en ese sentido se puede inscribir cualquier persona que la cual le interese formar parte del taller. Bueno, Juan Ignacio Silva, muchas gracias. Repetimos entonces, las personas que se quieran comunicar y de pronto reservar un lugar o anotarse en el taller de lectura Anti-Edipo, 3794-511730 o juanisilva@gmail.com, tienen todavía espacio y es aula 5 en la Facultad de Humanidades. Exacto. Sí, sí, sí. Y es aquí en Resistencia. En Resistencia, exacto. Muchas gracias, te mando un abrazo grande, que tengas un gran viernes y un día de estos podés venir por la radio. Dale, buenísimo, muchas gracias a ustedes por la invitación, saludos. Bueno, ya 10 de la mañana, 34 minutos, es como que el viernes nos invita música. Música de esas que dijo Gustavo Ferreira antes de irse, con Power, Omar, y que ya vaya como anticipando lo que va a ser esta noche la fiesta de los abogados. Así que estoy invitada, me aviso.
Voy, busco el perchero y vuelvo. Así que regreso. Vamos a escuchar buena música. Esto es viernes 2 de septiembre. Un beso grande a Edu Sanova. ¿Qué? Mañana está de cumple. Voy a averiguar si es mañana. Dale, seguro que tira la casa por la ventana. Tiene muchos amigos, así que le estamos dedicando el programa a él. Y toda la mejor energía de parte de la gente que lo quiere mucho. Seguimos aquí en 90.3 Radio Resistencia y losprotagonistastv.com.ar. Ahora nosotras. Ahora nosotras. Max Power. Tres locos días de remate en Rete Más Power de Waldemar Axel. Sí, este fin de semana, tres días locos de remate. Estilo Max Power. Rete Más Power, SRL de Waldemar Axel. Somos Blanco París. Ofertas exclusivas, precios de fábrica con descuentos en sábanas, acolchados, a precios de fábrica y con descuentos, cortinas, manteles, muebles para todo el hogar. Sí, sí, muebles a precios de fábrica y con descuentos. Consulta la línea en crédito también, también Somieres. Precios de fábrica, Somieres, sí, con descuentos. Max Power. Tres locos días de descuento en Rete Más Power, SRL de Waldemar Axel. Somos, recordalo, Blanco París. Somos Blanco París. Toda la línea en colchones, somieres, acolchados, mantelería, cortinería, sábanas. A precios de fábrica. Sí, a precios de fábrica. Estilo Max Power. Tres días locos de descuento en Red Más Power. Sí, 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 sí. Además, estamos, ¿sabés dónde estamos? Estamos en Casi 9, frente a ANSES. Max Power. Atendemos horario corrido. Vení a visitar la Red Más Power de Waldemar Axel. Somos Blanco París. Sí, sí, Blanco París. Estilo Max Power. Ahora nosotras. Bueno, y aquí estamos ya sumergidos en prácticamente los minutos finales de este programa, que la verdad me gusta mucho hacerlo porque cada vez más hay más gente con la que coincidimos, ¿no? En que a la violencia le tenemos que poner un stop, en que tenemos que dejar de prejuzgar, porque de pronto la mujer que sufre violencia sufre después el juzgamiento de quienes no conocen estar en los zapatos del otro, de la otra, ¿sí? Y bueno, estuvo el lunes aquí en Resistencia Chaco, fue sede elegida por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación para presentar un nuevo plan para contrarrestar todo lo que sea la violencia de género en el país y especialmente en la provincia, ¿no? Es una de las provincias que siempre decimos es la más violenta por la cantidad de casos que quedan sin justicia, sin solución y sin mujeres en estado de protección. Si hay mujeres en estado de abandono, a la deriva, sin trabajo, sufriendo violencia institucional, violencia doméstica, violencia en las calles, cuando se les arrebata un bolso, cuando se las arrastra de su moto. De hecho, hay un caso muy doloroso en Roque Sáenz Peña, mi localidad, donde Adriana Echeverría perdió su vida a raíz de haber sido arrastrada, ¿no?, desde su moto cuando se dirigía a buscar unas fotocopias. Una mujer joven, brillante, estudiante de medicina, que perdió su vida de una manera violenta. No hubo nada por hacer para salvarla. Así que fue sumamente beneficioso y, bueno, absolutamente interesante ver a la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres de Nación, visitar la provincia del Chaco. Cuando usted diga, señor director, podemos compartir las fotos. Estuvimos allí, las mujeres de las organizaciones, ahí muestro una foto con ella, muy accesible realmente. No esperó que subiéramos al escenario a pedirle una foto. Bajó ella a saludarnos. Los grupos feministas también presentes, funcionarias del Estado provincial, diputadas,
abogadas, lideresas de los movimientos conocidos y otros no tanto, de aquí de la provincia del Chaco. Fue muy interesante compartir este momento con todas, ¿no? Entender que este es un nuevo tiempo y que es un tiempo donde todas tenemos que protegernos, que ayudarnos. Me impactó la frase de la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, decir, bueno, a ella le gusta que le digan Eli, así sencillamente Eli. Me impactó cuando dijo, nosotras estamos aquí circunstancialmente porque otras trabajaron, porque otras se remangaron, porque otras hicieron posible que hoy estemos ocupando un lugar. Y se refirió a la eminencia que tiene el cargo, ¿no? El Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, bueno, estuvo allí promoviendo una sociedad con menos violencia de género. Solo es posible con más Estado, ¿no? Esa es la frase. Menos violencia, más Estado. Con ese objetivo se presentó en Chaco el Plan Nacional de Acción contra la Violencia por Motivos de Género 2022-2024, una herramienta clave para avanzar en este camino. Bueno, en Argentina, según los datos de la encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación junto a Iniciativa Shooting y, bueno, por supuesto, dos mujeres, una de cada dos mujeres atravesó violencia doméstica en el transcurso de su vida. Bueno, cada día nos acercamos a esa Argentina que soñamos, pero cada uno tenemos que generar las acciones necesarias, ¿no? Y, por tanto, trabajando juntos, un país con un Estado presente y cercano, aquella mujer que pide auxilio, aquella mujer que lo necesita, realmente necesitamos una sociedad que construya, no que destruya. ¿Sí? De pronto no estás de acuerdo con los movimientos feministas, LGBTIQ+, pero bueno, el respeto es lo fundamental. Un nuevo futuro para cada mujer y para cada persona. Se desarrolló esta presentación del Plan Nacional, primeramente a las 13 horas en Casa de Gobierno, en Salón Obligado, luego en el Salón de Usos Múltiples de Casa de las Culturas, allí con la presencia de la ministra, con las funcionarias, ya dije. Lo más importante, bueno, yo participé como presidenta de Fundación Mujeres Activas y como conductora de este programa. Agradezco a la licenciada Laurana Malacalza, que estuvo el lunes en contacto telefónico con nosotras aquí en este programa, por haberme hecho la invitación y por habernos permitido la entrevista. Así que eso es lo máximo para nosotras, poder participar de un encuentro como este y que una figura nacional nos invite a participar, ¿no? Ser reconocidas por nuestro trabajo territorial. Y no me refiero a lo que hago yo, sino a lo que hacen mis compañeras, cómo trabajan, cómo atienden el teléfono, cómo generan las activas, las escuchas activas en las reuniones para las mujeres que están necesitando el apoyo de una abogada, la asesoría integral de una letrada y también el encuentro con alguna terapeuta, ¿no? Que es lo necesario para que la mujer pueda tener confianza y poder tener una tabla de ayuda luego de pasar una cuestión de estas, ¿no? Nosotros nos vamos a despedir unos minutos antes porque hay un programa que sigue a continuación todos los viernes, así que somos responsables en entregar el estudio antes de que lleguen los participantes o conductores del próximo programa. Me quiero despedir con el vivo de ese encuentro. Muchas gracias, Omar, por la técnica, por la brillantez en el trato y en el trabajo, ¿no? Aquí Verónica Quirós, gracias a Analía Pira, que nos apoya en todo el trabajo que hacemos en la resolución de conflictos para este programa, al doctor Gustavo Ferreira, que estuvo presente, a Tilio Velázquez, que nos motiva a continuar con este programa, y a toda la gente que está del otro lado, sintonizando, escuchando, y por el respeto, por el amor, y por todo lo expresado en los audios, que no los puedo compartir a todos, porque si no sería un programa netamente de oyentes, que no estaría nada mal. Pero bueno, el objetivo es comunicar. Nos vamos con la presentación de este plan y algunas palabras de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres en Nación. Muchas gracias a todos. Los abrazo fuerte y nos encontramos el lunes. Porque yo también soy víctima y un día ya no quería estar más, yo no quería vivir más, uno se cansa realmente de lo que vive y utilicen eso como fuerza, que es como yo lo utilizo hoy, le hablo desde mi historia.
Entonces utilicen eso como fuerza y sean ejemplo para otras personas. Porque, como decía hoy, la realidad es dura y sé que acá hay más de una víctima y eso duele. Pero es la realidad. Y es la realidad que tenemos que enfrentar. Veo las caras de ustedes y digo qué fuertes que son. Ahora yo no quiero seguir hablando de este tema. Quiero invitarlo a mi compañero. La verdad que él hace un trabajo excelente y hoy se preparó tremenda la preparación para compartir con ustedes. Nos representa a nivel nacional, representa al todo norte, a todo el norte ya hace años. Es excelente en lo que hace, como les digo. Y nada, quiero que recibamos con un fuerte aplauso, pero antes de recibirlo quiero que estemos todos parados. Todos parados, todos paraditos. Eso, ya me conocen acá. Y ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a Mauri Flow. Porque sin él no se hace esta exhibición. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por ese recibimiento. Nuestro compañero Oscar nos va a ayudar y va a ir poniendo la primer pista para que Mauri pueda compartir con nosotros hoy su exhibición. La fuerza, el ruido. Este ruido va a ser por todas esas personas que son víctimas. Así que quiero que de su corazón saquen toda esa fuerza y mano arriba. Mano arriba a todos, dale. Dale, dale, dale. Quiero que ese ruido se escuche. ¡Wow! ¡Wow! ¿Se puede subir el beat un poquito más? Por favor. Dale ruido. Me presento, soy Mauri Flow. Hago un poco de rap. Muchas gracias por este espacio para que me pueda expresar. Estos temas duelen mucho en la sociedad. Por esto basta de violencia machista y patriarcal. Eso no lo podemos creer. En el siglo XXI no lo podemos ni ver. Basta de violencia al colectivo LGBT. Que el grito no se apague. ¿Dónde está Tehuel? Esto se tiene que terminar. Basta de crímenes de odio por nuestra identidad. Levantemos las banderas por justicia e igualdad. Las mismas que levantaba Fabiola, que hoy ya no está. A continuación, escucharemos a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Buenas tardes, queridas compañeras, compañeres. Es hermoso estar acá. Es hermoso estar en Chaco nuevamente con Analía, con Silvana. Estuvimos más temprano con Coqui, con todas ustedes, con todos ustedes. Recién recordaba que el primer viaje que hicimos como ministerio a una provincia fue acá y estuvimos en este mismo auditorio teniendo muy en claro qué era lo que queríamos construir. Les agradecemos a todas las compañeras que están de forma virtual, tanto de las distintas provincias como de nuestro consejo asesor. Agradecerles a las que viajaron para llegar, para venir, para encontrarnos, a las que viajaron desde las provincias, a las que vinieron de otras provincias, la Beba Araceli Ferreira. Y vamos, que Corrientes esta semana pelea la ley de paridad. Tenemos que llegar a las 23 provincias. Nos están faltando tres. Corrientes tendrá esta semana su oportunidad de ser parte de un país, además de más federal, con una política más paritaria, con una democracia más paritaria. Estamos con unos días, como decía Josefina, intensos, que forman parte del debate político en el que nos encontramos. Y nosotras, como parte de un gobierno nacional y popular, de un gobierno que vino a poner en la agenda un tema que nos incluye a todas, a todos y a todes, no solamente a las mujeres, al colectivo LGBTIQ+, sino también a todos los varones, que viene a plantearnos en qué tipo de sociedad queremos vivir. Esta es la pregunta que tenemos que poder contestarnos. Hoy lo decíamos temprano, cuando presentábamos la encuesta de prevalencia de las violencias, en donde podíamos mostrar que una de cada dos mujeres en nuestro país sufrió alguna situación de violencia de género en su casa en algún momento de su vida. ¿Esta es la sociedad que queremos vivir? Esta es la pregunta que tenemos que formularnos.
Y sabemos que el trabajo que tenemos es enorme, que viene de hace mucho tiempo y que centralmente este ministerio es una conquista de la calle. Es una conquista del movimiento de mujeres y de diversidad de nuestro país. Y tenemos en claro que pura y exclusivamente en un gobierno nacional y popular se podría haber creado este ministerio. Sí, porque nosotros tenemos una dialéctica con el pueblo que ningún otro proyecto en la historia de nuestro país la ha tenido. Es una dialéctica que habla, que se construye, que se fortalece con esa calle. Por eso cuando nos tocan, cuando nos vayan, cuando vienen por nosotros, nuestra respuesta es instintiva, está en nuestro ADN. Nosotras sabemos dónde tenemos que estar. Salimos de la calle y volvemos a la calle cada vez que sea necesario. Y es una enseñanza que viene de muchas generaciones y muchas y muchas y muchas generaciones. Y nosotras como parte de ese movimiento también tenemos un plus y un diferencial. Porque esta agenda que construye una sociedad mejor para todos y todas, pura y exclusivamente la sostenemos nosotros y nosotras como parte de este proyecto. Y lo digo porque lo dije hace un rato, que la derecha misógina, conservadora, xenófoba, viene por nuestros derechos. Y no es casual que este plan, que como decía Josefina, es el segundo plan que creamos como ministerio, venga a interpelarnos, así como nos interpeló el primero, y decíamos más que un plan, es un cambio de paradigma, veníamos a decir que necesariamente como el Estado había respondido históricamente o en las últimas décadas, era una mala respuesta. ¿Por qué? Porque nos seguían matando, ¿por qué? Porque seguíamos sintiendo que el Estado era ajeno a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la respuesta que todavía escuchamos es anímense a denunciar, porque la respuesta estaba en un poder judicial que no escucha, un poder judicial que le cuesta enormemente entender que quien le golpea la puerta es alguien que puede ser víctima de un femicidio ese mismo día. Y nosotras entendíamos que eso no era una respuesta válida para el tipo de Estado que queremos nosotros y para el tipo de sociedad que nosotras creemos, deseamos y soñamos construir. Y por eso ese fue nuestro gran paradigma del primer plan. Y trabajamos en eso. Laurana lo dice siempre, creamos autopistas de la nada, las creamos en plena pandemia, las creamos cuando nos mandaron a nuestras casas y ahí, donde era un lugar seguro para la mayoría de la población, a nosotras era el lugar de inseguridad. Era un lugar donde efectivamente corríamos riesgos, otros riesgos, efectivamente, no el del COVID. Y lo hicimos pura y exclusivamente porque además de ser funcionarias circunstanciales, somos militantes y tenemos sueños y contribuimos y sabemos que nuestra contribución a este proyecto nacional y popular es este, poner el cuerpo. Y lo hemos hecho todas las compañeras, no solamente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sino de cada rincón de nuestra patria que trabaja en esta agenda. No lo hicimos solas. Y lo hicimos con las organizaciones sociales que no se quedaron en sus casas, que no solamente alimentaron en sus barrios, sino además que cuidaron a las vecinas, a las hermanas, a cada una de las mujeres que sufría violencia. Y así como Alberto y Cristina entendieron que en esta época y la responsabilidad histórica de este momento era crear este ministerio, en distintas provincias pasó lo mismo. Y tenemos 5 provincias que tienen ministerios de mujeres, géneros y diversidad o de políticas de género. Pero también la mayoría de las provincias elevaron su jerarquía en sus propias instituciones provinciales y de los 2.600 gobiernos locales, muchísimos municipios crearon sus áreas de género y otros también los jerarquizaron. Y eso es importante porque, como decía José, eso implica recursos. Miren, compañeras, ningún problema complejo en la historia de la humanidad se resolvió fácilmente. Ningún problema complejo de la humanidad se resolvió sin decisión política y sin lucha. Ningún problema de la humanidad compleja se resolvió sin recursos.
Que nadie nos venga a decir que en dos años, en cuatro años, se puede resolver un problema que tenemos de 7.000 años de patriarcado y que nos lleva a la vida de hermanas todos los días, todavía hoy, todos los días. Por eso creamos en cada rincón de nuestro país más institución. ¿Eso qué significa? Más músculo del Estado. Más estados. ¿Y qué hicimos? Creamos proyectos, programas, programas con un enclave, como lo decía Josefina, federal, territorial, interseccionalidad. En cada uno de nuestros programas lo fuimos pensando, si creamos el producir, que tengan prioridad las comunidades indígenas, que tengan prioridad las mujeres que estuvieron privadas de su libertad, el colectivo LGBT. Creamos en cada uno, a partir del rodar del primer plan, una cantidad de políticas que además había que militarlas. Porque los programas a nivel nacional, para que puedan llegar a cada rincón de un territorio tan extenso y tan diverso como es la Argentina, en plena pandemia lo hicimos porque éramos una red de miles y miles y miles y miles. En esas reuniones que dice Josefina, cada compañera que se sentó en una ronda fue un agente transformador, fue un agente que llevó la política del ministerio a cada pueblo, a cada lugar, a cada ciudad, a cada comunidad, a cada organización. Por eso es que es posible lo que hemos hecho en dos años, porque fuimos millones. No fuimos las compañeras del ministerio, fuimos millones las que creíamos, confiábamos en que el Estado tenía que dar una respuesta distinta y las que cada una fue agente de transformación en cada uno de sus lugares. Y terminamos ese plan, que como dijimos no era solamente del ministerio, eran también de todo el gobierno nacional, con el 93% del cumplimiento de las acciones que nos habíamos propuesto. A pesar de que habíamos llevado adelante por lo menos dos tercios del plan en plena pandemia. Y decimos, había un objetivo estratégico en ese plan. Ese objetivo estratégico era que nunca más nos vengan a decir que lo único que tiene el Estado para ofrecerle a alguien que está atravesando una situación de violencia de género es que vaya a golpear una puerta a una fiscalía, a un juzgado o a una comisaría. Nosotras sabíamos que había que dar otra respuesta. Y lo hicimos. Y hoy vayamos a donde vayamos, nos piden más. Y eso es buenísimo. Óyeme, nos faltan políticas de vivienda y tienen razón. Nos faltan políticas de trabajo y tienen razón. Y nos falta más acompañar y tienen razón. Y nos siguen faltando. Pero ya no nos vienen a decir que lo único que podemos hacer es acompañar hasta la puerta de una fiscalía a alguien. Eso nadie más lo dice. Y eso es el triunfo colectivo de un plan que fue pensado colectivamente, con escucha y con los pies en la tierra. Y tenemos ahora un nuevo desafío, que es presentar un nuevo plan. Un nuevo plan que tiene una particularidad. No empieza y termina en nuestra gestión de gobierno. Termina en el 2024. Y nosotros escuchamos, vuelta hicimos la ronda con más capacidad que la primera, porque fuimos a cada provincia en los foros y tenemos además mucha más capacidad de escucha que la que teníamos al principio, somos muchas más, por otro lado, que las que éramos cuando empezamos los foros en febrero, marzo del año 2020. Y tenemos un recorrido y sabemos dónde las fuimos pifiando y cuáles fueron los programas que las acertamos, porque sabemos, porque las escuchamos, porque nos sentamos en cada rincón de nuestra patria en una ronda con compañeras, porque también construimos política de otra forma, porque creemos en la horizontalidad, porque sabemos nosotras que es mucho mejor hablar menos y escuchar más. Y eso también es un aprendizaje para la política y para el Estado, porque nosotras peleamos para que haya otro Estado, distinto al Estado, distante, lejano, burocrático, y construimos también eso. Pero tenemos en claro, y eso lo aprendimos, que pura y exclusivamente para la complejidad de este fenómeno se necesita más Estado. Y no cualquier Estado. Necesitamos un Estado empático, un Estado cercano, un Estado que escuche, un Estado que se parezca mucho, pero mucho, pero mucho a su pueblo. Y ese es el Estado que nosotros construimos y este es el desafío que tenemos, que sostener aquello que construimos, aquellos programas que están en marcha y funcionan, aquellos programas que todavía tienen una enorme demanda y poder avanzar sobre esas islas en donde efectivamente hay demanda y todavía no habíamos podido llegar.
Por ejemplo, las violencias en entornos digitales, que para las pibas más jóvenes es parte muy común de su vida. Para las que somos más viejas está más distante, pero también fue escuchar que la violencia digital puede ser una violencia muy real, que atraviese, que arruine vidas, que dañe, que lesione, y que también teníamos que estar ahí. Que la violencia económica y la violencia patrimonial, que es hiperextendida en cualquier lugar de nuestra patria, y lo vimos en los foros, todo el mundo nos habló de la violencia económica y de la violencia patrimonial. Nosotras sabemos que seguimos siendo las más pobres entre los pobres. Nosotras sabemos que somos las peores pagas entre la clase trabajadora. Sabemos las enormes dificultades que tenemos para poder tener independencia económica. Y sabemos que un modo de generar daños también es no cumplir con las obligaciones que tienen los padres de nuestros hijos. Y eso también forma parte de nuestras violencias. Y es bueno ponerlo en palabras, ponerle nombre, decirlo, trabajar colectivamente. Como decía Josefina, también vamos a trabajar. Sabemos que el empleo es un eje nodal y con el Ministerio de Trabajo estamos articulando para el programa Fomentar, siempre me equivoco los nombres. Para el programa Fomentar, para que aquellas compañeras que han estado en el programa Acompañar puedan tener una formación, que a la vez mientras se formen puedan recibir dinero y que puedan acceder a un trabajo digno, un trabajo con derechos. Y también escuchamos y vimos que los programas que habíamos creado, o el acceso al programa Acercar Derechos, que tiene una enorme pata territorial, y a los dispositivos que tenemos ubicados en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, atendía o acompañaba a mujeres mayores de 18 años. Y nos venían y nos decían, ¿y las adolescentes? ¿Por qué no a las adolescentes? Y entonces este plan también se propone avanzar y poder trabajar junto con las adolescentes, porque también sabemos, según la encuesta de prevalencia, que las relaciones que comienzan en esa edad efectivamente tienen más posibilidad de sufrir violencia que aquellos que son más grandes. Entonces sabemos que ahí tenemos una responsabilidad que asumir y una responsabilidad para la cual trabajar. Nosotras entendíamos que había cuatro grandes condiciones, podríamos decir, para poder pensar las transformaciones que todas soñamos, pero que tenemos que tener la certeza de que pueden hacerse realidad. Tenemos que poder pensar que en algún momento nuestras hijas o las hijas de las hijas de nuestras hijas van a vivir en una sociedad distinta a la que nos toca vivir nosotras. Así como la que vivimos nosotras es menos injusta para las mujeres y del colectivo LGBT que las que vivían nuestras abuelas. Y tener esa conciencia histórica es fundamental, porque es clave comprender que lo que hagamos nosotros hoy va a modificar la realidad de las que vengan mañana. Y que nos toca ser parte histórica de este momento, un momento de una transformación muy profunda, absolutamente revolucionaria. Y a mí me gusta ponerlo en estos términos. La esclavitud no terminó de un día para el otro. Es un proceso que llevó siglos. En el mundo. Había personas que no tenían los mismos derechos que otros. Había personas que eran propiedad de otros, que podían matarlos, que podían hacer que cumplan con cualquiera de los designios que tuvieran un varón, por otro lado, porque los propietarios eran varones. Y costó mucho tiempo en la historia de la humanidad comprender que efectivamente todos teníamos los mismos derechos. Y cuando uno piensa hoy, poblaciones enteras, sobre todo de África y de nuestra región, siguen teniendo muchísimos menos accesos a derechos porque siguen siendo los descendientes de esos esclavos que fueron traídos de África a nuestra región. Siglos de lucha para romper con la esclavitud. El proceso que nosotras estamos viviendo, compañeras y compañeres, es un proceso similar. Nosotras no teníamos derechos, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a comprar, no teníamos derecho a elegir con quién casarnos, no teníamos derecho si queríamos ser madres o no, no teníamos derecho sobre nuestros hijos, no teníamos derecho a divorciarnos, no teníamos derecho a ser presidenta, no teníamos derecho a ser concejalas, a ser intendentas, no teníamos derecho a poder salir a trabajar de lo que deseáramos.
No fue hace mucho que pasó esto. Y todavía muchas nos cuesta enormemente poder acceder a los mismos derechos que tienen otros. Eso implica terminar con privilegios. Y nadie regala un espacio o un estatus privilegiado. Se conquista con la lucha. Se conquista con la lucha. Nosotras llegamos hoy acá porque lucharon otras. Llegamos acá porque luchamos todas para tener un ministerio. Llegamos acá porque durante 2 años y medio pusimos mucho el cuerpo, la energía, pero también el amor hacia las compañeras, hacia las mujeres, hacia las lesbianas, bisexuales, travestis, trans. Y llegamos acá con mucha conciencia de lo que está en juego. Está en juego la continuidad, no solamente de nuestras políticas, sino también de un proyecto nacional y popular. Va a depender de nosotros y de nosotras que cuando termine nuestra gestión, estas políticas continúen, que son las únicas políticas que nos pueden asegurar una vida con menos violencia. Va a depender de nosotros sostener un proyecto nacional y popular que venga a decir más Estado para esto cuando nos vienen a decir que tienen que cerrar los ministerios de las mujeres, que tienen que cerrar las áreas de género, que dejemos de poner un peso para nuestras políticas. Esos son los que no nos quieren iguales. Esos son los que no nos quieren con los mismos derechos. Esos son los que odian cuando la representación del pueblo tiene voz de mujer. Por eso lo quiero decir, tanto Milagro Sala como Cristina Fernández de Kirchner son profundamente perseguidas porque además de representar al pueblo, son mujeres. Y eso es algo imperdonable. Imperdonable, no solamente para la derecha, sino para el patriarcado. Compañeras, depende de nosotras todo lo que viene para el futuro. Todo lo que viene para el futuro. Poder sostener estas políticas, pero no solo sostenerlas, profundizarlas, ir por más, que nos sigan quedando chicas, como sabemos que una vez que las presentamos, sabemos lo que nos falta. Es paso a paso. Pero siempre para adelante, nunca para retroceder, ni siquiera para tomar carrera, compañeras. Así que, buen año, buena vida y mucha lucha por delante. Muchas gracias.